Bueno, como no escuché muchos escritores y escritoras que para el 15 de octubre, que es un sábado, voy a tener un pequeño compromiso familiar, pero que por la tarde no voy a poder estar disponible. Entonces, bueno, una misa primera en el aniversario por lo defunto de mi pai. Estamos ya preparando todo, que ya falamos con cura. También incluso estamos en contacto preparando todo también con la funeraria San Marcos, que fue a quien nos hizo el servicio o día de entierro. Estuvimos asesorando de todo en todo momento. Bueno, como ya sabéis también que habíamos tenido problemas con la funeraria preventiva, porque incluso a misa aniversario que vamos a tener para mediados de octubre, vamos a pagar de nuestro bolsillo, ya que a preventiva no se quiere hacer cargo de los gastos. Vamos a pagar de nuestro bolsillo, ¿vale? Como ya dicen, estás encajando de todo también a funeraria de San Marcos, pero el tema de las esquelas. No sé si sabéis que anteriormente había dicho que a funeraria en pleno velatorio, no tanatorio, me llega una representante de la preventiva a decirnos que si queríamos una esquela en la emisora de Radio Pontevedra, que nos valía 500 euros. Claro, en ese momento, como país sobre tierra o en tierra y todo, no me dio con esa noticia. No estamos para ese tipo de noticias en este momento. Y hoy a lo entierro, a la preventiva, bueno, es lo mismo. O sea, bueno, a repetir, que si queríamos escalar la misión de Radio Pontevedra, que vaya que necesito. No, en este momento no estamos para esos temas. Bueno, pasó el día, pasó el día. Pero ahora, hay casi un año después, estamos preparando todo para la misa de aniversario. Y como dicen, vamos a pagarnos de nuestro bolsillo, porque preventiva nada de nada. Entramos de una estafa que intentó colarnos a preventiva. Este día que estamos preparando todo, se nos dio por llamar a emisora de Radio Pontevedra para preguntarles sobre cuánto nos podría valer comunicar a esquela aniversario la emisora de Radio Pontevedra. Vale. Dicenos que, por lo que nos dijeron, que sin IVA 30 y pico de euros, con IVA sobre 200 euros. Muy bien. Dicenos, no, nada, de Pontevedra, dicenos sobre 200 euros. Hay casi un año, a una representante de la preventiva dicenos que comunicáis que la radio de Pontevedra valía 500 euros. Resulta que la emisión online sobre 200 euros. Entonces, los 300 euros restantes, ¿qué eran? Para comer a la preventiva. O sea, que dan a demostrar
que en la funeraria preventiva, aparte de estar engañando a sus clientes y clientas, hay una serie, o hay unas cuantas personas ladronas, intentando estafar a los clientes sin necesidad. Vale, pues, señores clientes y clientas que tengan funeraria preventiva, mucho ojo, porque nos salvamos de una buena estafa. Mucho ojo con preventiva, porque a nos meter unos 14 cortes, porque mi anay, y no por encima, mi anay les había pedido a Renova una copia de la renovación de puerta por 4 veces. No les interesaba mandar a una copia por 4 veces, pero ya mi anay, antes de morir mi pai. Y no les interesaba, ¿por qué? Porque cuando llegó el día de un entierro, nos encontramos que la preventiva nos metió 14 cortes. Y fueron los agentes. Nos quitaron el servicio de autobús, a escala en la emisión de Radio Pontevedra. Nos quitaron también las letras de la lápida y la emisión de aniversario. Porque a letras de la lápida también tenemos que pagarnos. O sea que ella ahora en la preventiva, a representante de la preventiva, nos decía que si queríamos una escala en la emisión de radio, que nos valía 500 euros. 500 euros. Resulta que nos comunicamos con la emisión de radio, el que vale por lo menos 200 euros. Alago, los 300 euros antes que era. Para comer la preventiva. Pues menuda falta de la dona en la preventiva. Muy tojo. Que nos. Ahora mismo estamos en contacto con la funeraria. Con la funeraria de San Marcos que nos está preparando todo. Y nos asesoró de todo en todo momento. Y a la preventiva. Que siga así. Que sigan así, engañando, estafando a los clientes, ¿eh? Que sigan así. Que sigan.